Lucas Martínez. Así que, Quique, te damos todo el aire de Winner de la 97.1 para que le hagas la nota. Tenía ganas de hablar con él. Es un placer tenerlo con nosotros. Así que todo el aire de Winner es tuyo, Quique. Bueno, estamos con el Paz Martínez. Paz, una alegría verte. Una persona tan importante en la música argentina viendo este partido de Cañuelas y Atlas. Contanos un poquito por qué estás acá, porque sos el tío jugador de Cañuelas, ¿no? Mirá, soy el tío de Facundo Docampo. Él ya jugaba en la primera del Mar del Plata. Se vino para acá, a Montegrande, de vuelta, donde es el papá, donde la familia, y bueno, me da mucha alegría haber venido. Por primera vez vengo acá, es la primera vez que vengo, fundamentalmente para verlo a mi sobrino. Todavía no lo pude ver porque estaba en el banco. Pero he disfrutado un muy lindo partido, muy entretenido. ¿Con quién te encontraste? Un club raro para lo que es la categoría, un club muy familiar, ¿no? Con muy buena gente. Mirá, me encontré con un club bárbaro, de verdad, y la gente hermosa, está todo fenómeno. Es más, me gustó el partido, creo que si aprieta un poquito Cañuela, vamos para adelante, ¿eh? ¿Y tú qué me puedes decir de tu sobrino? Un buen jugador, un volante, ¿no? Es un buen jugador, es un volante, es un zurdito, es zurdo, un buen jugador. Tendrá que luchar como todos los chicos que están acá luchando para salir adelante. Bueno, un mensaje para la gente de Cañuela, que la verdad que es una alegría verte, yo te digo, una persona tan importante en la música argentina y hasta mundial, diría yo, por todas las canciones que escribiste. Yo veía un reportaje que te hicieron en TN, que es terrible la cantidad de canciones que tenés. Es una alegría, un mensaje para la gente de Cañuela, de esta categoría tan sufrida como la de... Mirá, soy un vecino. Primero viví 32 años en Monte Grande. Ahora estoy viendo hace 2 años Cristian Suárez. Ese es mi vecino, muchas veces vine a cantar, acá me han convocado. Y bueno, es una alegría estar acá, de verdad, de corazón es una alegría. Pero hoy estoy acá porque no tengo show, mañana ya me voy al sur. Pero los días que pueda venir, que pueden de acá, de local, voy a estar. Gracias, Paz. A vos. Bueno, estoy la palabra de Juan Martínez, el tío de Juan. Ahí va. Si habremos pasado. Así que no es por